ejemplo, no tenemos ahí. Pero hay que. La carretera está ahí. Y este poder de crédito. No sé qué voy a hacer, qué decisiones que hacer, hombre, tomar. Yo voy a tener que tirarme a la calle, hacer todo, hacer las obras. Él no las hace. ¿No? María José. El trabajo. No sé, yo también da eso. Hace un día cualquier arquitecto, cualquiera. Muy buenos días. Muy buenos días, seguidores de La Reacción. Sean bienvenidos un nuevo viernes con una cita con las autoridades locales de nuestro país. Se trata de 90 Goliaths. Digo 90 Goliaths porque así lo ha bautizado la presidenta ejecutiva del IFAN, doña Marcela Guerrero, porque se trata de 82 alcaldes y 8 intendentes de distrito. Verdaderos Goliaths frente a un enemigo muy poderoso, un enemigo silencioso que no respeta ningún tipo de situación y se va poco a poco posicionando, y así lo ha sido tanto en materia sanitaria como a nivel de la situación económica. Y por eso esta mañana hemos querido trasladarnos hasta Punta Arenas, hasta Garavito, porque Garavito está haciendo cosas interesantes, está tratando de enfrentar el tema de la pandemia a su propia manera, a su propio estilo. Recordaremos hace unos instantes como don Tobías Murillo, quien está con nosotros, y le damos la más cordial bienvenida, señor alcalde, y bienvenido a La Reacción. Muy buenos días, don Danilo. Aquí estamos a disposición y de su medio a lo que usted nos pregunte, y vamos a tratar de que la audiencia nacional de este medio, que es bastante propagado en todo Costa Rica, se entere de lo que estamos haciendo aquí en el cantón de Garavito, y especialmente en el distrito primero, Jacob. Estupendísimo. Vamos un instante, don Tobía, nada más, a observar si estamos todo listo para poder tener esta conversación con usted. Estamos tratando de solventar un tema nada más de la imagen, porque en este momento lo escuchamos, pero no lo vemos. Vamos un instante nada más a poder resolver esta situación, don Tobías, para poder mostrar una serie de imágenes también que tenemos preparadas para esta conversación con Tobías Murillo. Vamos a resolver esta situación. Volvemos, quédese con nosotros que estamos. Daniel, ¿usted la va a grabar o se va a transmitir en vivo? Ahora sí estamos, don Tobías, estamos en vivo. Okay. Estamos vivo por La Reacción. Muchísimas gracias por mantenerse allí mientras superamos una situación típica de la tecnología, que en estos tiempos pues todos estamos conectados, todo el país ofreciendo diversos contenidos. Yo quisiera primeramente, don Tobías, recordar un mensaje
que usted envió el pasado 17 de julio. Vamos a intentar escucharlo para ponernos en contexto que estamos conversando esta mañana con don Tobías Murillo, quien es el alcalde del cantón de Garabito de Punta Arenas. Vamos a intentar ver si lo podemos escuchar. En general, queremos manifestar todos los medios de comunicación de este país y al país en general, queremos manifestar la inconformidad de las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud, Casa Presidencial, al seguirnos declarando como zona naranja al cantón de Garabito. ¿Qué quieren? ¿Llevarnos a la ruina? ¿Llevarnos a la quiebra? Yo pregunto y quiero que una contestación concreta y con buenos argumentos. ¿Por qué los cantones vecinos de nosotros, que también son de área turística, por qué cantones de Guanacaste, de área turística, no tienen la medida naranja? ¿Qué le cobran a Garabito? ¿Qué es el daño que nosotros hemos hecho? Aflójenos. Yo creo que es suficiente ya las medidas que han tomado y las hemos acatado. Fuimos el primer cantón en cerrar las playas, pero también vamos a hacer el primer cantón que también nos vamos a sublevar por la injusticia, por la persecución y por la poca sinceridad de este gobierno hacia nuestra zona. Si quieren guerra, van a tener guerra. Hemos respetado todas las medidas como quieren que las apliquemos, pero no puede ser que nos sigan cobrando a nosotros. No entiendo qué es el objetivo y qué es lo que nos cobran. Porque, reitero, las hemos respetado. Como fuimos los primeros que abrimos las playas, también vamos a ser los primeros que contestamos. No porque estemos en contra de la medida, no. Por las injusticias y no nos miden con la vara como nos miden a nosotros. Cantones vecinos, turísticos y con iguales o más casos que nosotros, ¿qué es el objetivo principal? Que el gobierno no lo explique, pero que sepa que a partir de la próxima semana vamos a tomar medidas que van a tener repercusión a nivel nacional. Él es y está con nosotros esta mañana en la reacción don Tobías Murillo, al señor alcalde de Garabito. Don Tobías, este fue un mensaje evidentemente muy congruente, con vehemencia, pero estuvo bien pensado. ¿O cuánto le llevó a usted decir, voy a hacer esto? Yo externé el clamor del pueblo en general, del comercio, de toda la comunidad. Recordemos que principalmente el distrito primero Jacó, el 90% de sus habitantes se dedica al turismo. Es un cantón turístico. La desocupación, la amargura de ver hoteles cerrados, desocupados, restaurantes, tiendas, bares, todo, porque Jacó todo es comercio, tiendas de artesanía y la desazón de ver que a nosotros nos estaban castigando injustamente. Yo lo que externé es el sentir del pueblo del cantón de Garabito y principalmente del distrito primero. Yo creo que, y se lo hice saber a ciertos funcionarios de gobierno, que no había coordinación entre las instituciones, que se cometían injusticias y que cuáles eran los parámetros para definir ellos, cuál era amarillo, cuál era naranja, cuál estaba y no estaba, que si era a través de dardos, tirándolos a un mapa y de pegar ahí ese cantón era el que favorecidos, se sacaba el premio. Pero bueno, lo importante fue que nos escucharon, hubo un cambio de actitud, que eso es lo fundamental, y aquí se ha demostrado que Garabito Jacó ha cumplido con los protocolos. Nosotros nos hemos preocupado, nos hemos dedicado día y noche, 24/7, como decimos, a darle una buena protección, una buena garantía al turista nacional que nos visita. Y la afluencia para la parte hotelera ha sido bastante satisfactoria y para el comercio en general. Yo creo que el gobierno tiene que ir meditando, ir analizando, tiene que ir aflojando un poco más la cuerda al pueblo de Costa Rica, a este país. Y en esa ocasión yo manifesté que aquí no nos iba a matar la pandemia, nos iba a matar el hambre. En estos momentos ya la Comisión Nacional de Emergencias
dejó de dar los subsidios, la asistencia alimentaria a estos cantones, dando a entender de que ya los pobladores de aquí tienen que defenderse como puedan. Estamos lidiando contra eso de que la parte hotelera ojalá se vaya abriendo en un, por lo menos en un 80% la totalidad de empresas que se dedican a estos tipos de actividades para ir reclutando nuevamente empleados y que estos a la vez puedan percibir un salario, recibir y hacerle frente a los compromisos que tienen en sus hogares. Don Tobías, yo no sé si usted se percató, ¿ahí se me escucha? ¿Me escucha? Sí, lo escucho, sí. Sí. Yo no sé si usted se percató, me llama la atención, del poder de las redes que se mostró ese día, el poder de un mensaje viral. Yo quisiera un poquito, porque después otros alcaldes evidentemente han golpeado la mesa, han hecho conferencias de prensa, han pues insinuado desafíos al gobierno en este sentido, pero usted fue el primer alcalde que viralizó un mensaje que grabó y que entiendo que fue la Unión Nacional de Gobiernos Locales la que acogió un poco su pedido y lo masificó. ¿Usted nos explicaría ese capítulo? ¿Cómo se dio? Sí, claro que sí. Definitivamente las redes... Es más, nosotros están así que nosotros tenemos ya una página web en español e inglés para promocionar todo el comercio del cantón. Y promocionar todos aquellos negocios, todo el comercio que tenga los protocolos tendrá un espacio de publicidad que se le va a suplir, tendrá reconocimientos. Y me decía, volviendo a la parte esa que fui primero en alzar la voz, me decía un compañero, mira, nos despabilaste las amebas, dice, porque ya después los demás comenzamos a reaccionar y nos vimos que estábamos en un error con el conformismo que tenía. En estos momentos, yo creo que ya los pueblos han ido entendiendo que no se podía seguir con la misma encierro que nos estaba llevando el gobierno central sin medir las consecuencias económicas de este país, que por si de antemano de esto sucediera la pandemia, ya veníamos muy débiles económicamente y este país ya venía con sus problemas y era muy difícil la reactivación económica estando en lo normal, ahora mucho menos con esta situación. Por eso yo creo que eso sirvió y como un aliciente a los demás alcaldes, a las demás autoridades de los diferentes cantones del país a que reaccionaran y se dieran cuenta en el error que estaba pasando alrededor de ellos con el conformismo, con los mensajes, la laraca que nos mandaba el gobierno central. Pero después se dieron cuenta que no había una verdadera coordinación entre instituciones estatales. Y es tan así que después ellos mismos lo reconocieron, que no había una coordinación entre una institución y otra. Y que la unión hace la fuerza, precisamente también. Que la unión hace la fuerza, a propósito... Definitivamente, la unión hace la fuerza. Ya nos unimos y a Dios gracias, pues esto ha ido cambiando. Vea, aquí en Jacot, la pandemia ha sido controlada. Lo que pasa también es que ya nosotros hemos visto aquí que si alguien atropella un carro o muere ahogado, ya murió de pandemia. Y todo, yo no conozco ya muertes de otra enfermedad, porque todos se lo achacan a la pandemia. En los centros de salud no lo atienden a usted si no es de pandemia. Entonces, la gente que está con otros males, otras enfermedades, se muere, pero no de la pandemia, sino de la cólera de ver que no lo atendieron por la pandemia. Entonces, porque los centros se están atendiendo única y exclusivamente solo casos de pandemia. Y aquí hay personas que aparecen... ¿Cómo consiguió usted que su mensaje llegara tan rápido a todos los medios? A través de la página, definitivamente. Mi agradecimiento a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que nos facilitó todo su equipo para transmitirle a todo el país este mensaje. Y yo creo que, por cierto, estaba viendo al colega de Cartago, Mario Redondo. A veces, es cierto, hay derogaciones que se hacen
son erogaciones que traen beneficios a un cantón, que se estaba desligando de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Yo creo que para mí, y mis respetos a mi colega y buen amigo Mario Redondo, no es ese donde está la debilidad económica de una institución o de un gobierno. No es tan significativa como se quiere decir, y con esos ahorros, no es que ya solucionaron los problemas de finanzas de su institución. Pero bueno, cada cabeza es un mundo en este país y en el mundo. Sí le quiero decir que definitivamente nosotros, las redes fueron de gran beneficio. De gran beneficio porque inmediatamente fue una reacción inmediata la que hubo. Perfecto. Estamos conversando esta mañana, seguidores de la reacción, con el señor alcalde de Garabito, Punta Arenas, un cantón muy hermoso que se compone, usted me corregirá, don Tobías, de Jacó y Tárcoles. Esos son los dos distritos que tiene. Y Jacó como cabecera, ¿no? Jacó como cabecera del cantón de Garabito. Ahora sí, vamos al tema que nos convoca esta mañana, un plan bien interesante que usted nos lo irá detallando, don Tobías. ¿Usted ve la imagen allí del plan de reactivación? Sí, ahí estamos, de los diferentes protocolos que estamos impulsando, el plan de reactivación económica de Garabito. Ahí van las acciones y proyectos a ejecutar. Tenemos el protocolo de playa, protocolos comerciales, publicidad TV y escrita y digital. Está publicidad, carreras. Tenemos la página web, mapas comerciales, lavamanos públicos. Este es el plan de reactivación económica de Garabito. Estamos haciendo una inversión de más de 30 millones de colones de lavamanos. Los distanciamientos en la parte de la playa ya están definidos a través de palos de bambú para que la gente... Y hay una cosa muy interesante y muy importante. Cómo la gente ya va aprendiendo, cómo lo respetan. Si se dice, digamos, que a las 2:30 de la tarde es la hora máxima, a las 2:30 de la tarde ya no hay una alma más en la playa. Todos han acatado las directrices que se les da. Entonces, por eso nosotros nos sentimos bastante satisfechos de ver que estos protocolos se están ejecutando y están calando no solo en el pueblo, en el cantón de Garabito, sino en el turismo que nos visita. Esto también hay que reconocerlo. Usted me decía en esta mañana, cuando preparábamos la entrevista, que se están haciendo visitas comercio por comercio, ¿verdad? Se está visitando comercio por comercio. Hay comerciantes que a veces no dimensionan estos impactos que puedan tener y no tienen el equipo adecuado para cumplir con el protocolo. Entonces, la municipalidad y la Cámara de Comercio, Catucos de Garabito, en conjunto, se está haciendo las visitas a todos estos comercios y haciéndole ver qué equipo debe adquirir, de acuerdo a las posibilidades de cada centro comercial. ¿Y esto para cumplir con de que se tenga lo mínimo? Pero nuestro objetivo es de que tengan el equipo completo que se ocupa en estos casos, lavamanos, donde esté el jabón, donde estén las toallas, donde esté el agua, todo con pedal, ¿verdad? Y esto nos ha dado buenos resultados porque la mayoría está cumpliendo con esos estándares que se les está pidiendo. En esta imagen, don Tobías, que usted puede ver, usted me hablaba de la instalación de las parales de bambú. La bambú para el distanciamiento de los grupos. Ya eso de la playa, en los 5 kilómetros, está toda demarcada. No hay un sector que haya quedado sin esa palizada de distanciamiento. Ahora, aquí, don Tobías, ¿qué participación ha tenido precisamente el turismo? ¿Qué involucramiento? En no solamente que hay que ayudarle, evidentemente, sino en colaborar en toda esta logística para que pueda operar. Sí, aunque se escuché muy, muy débil, don Danilo, la última parte.
le repito, me le pregunto en cuanto al turismo, que el sector hotelero y todo el sector turístico, si se ha involucrado en la instalación, en esta logística, o todo. Sí, definitivamente mi reconocimiento a todas las empresas hoteleras, turísticas, ahí van los restaurantes, las empresas de atractivos turísticos, los tours que se hacen a montaña, la parte de piscinas, las escuelas del sol, todos nos han colaborado. Nos han colaborado. Están así que los que alquilan los equipos ahí en las playas, de sillas, de sus toldos, de todos tienen su cumplen con el protocolo de lavamanos, de alcohol, de todo, de jabón, todo lo que se necesita ahí. Y no solo eso, que también ellos mismos ayudan a limpiar la playa, se van temprano, antes de la hora indicada, para irla limpiando y tenerla una forma atractiva al turista. Pero todos ustedes van a las escuelas del sur, todas tienen su equipo de protocolo de que se exige de higiene. Estamos conversando esta mañana en la reacción con don Tobías Murillo. Él es el señor alcalde del cantón de Garavito de Punta Arenas. Repetimos, usted lo recordará cuando de pronto una tarde el 17 de julio, muy fuerte, él prácticamente dijo: yo no me voy a someter a lo que implica ya la alerta naranja, sáquenos de aquí. Y una frase muy fuerte, don Tobías, es que ese día usted dijo: si quieren guerra, van a tener guerra. Definitivamente. A mí me preguntaba ahí, ¿y cuál es, qué tipo de guerra ustedes van a hacer? Y me dijo: mira, hay muchos tipos de guerra. Está la guerra psicológica, la guerra de la presión. Es que no solo volar balas es de hacer guerra. Pero sí, nosotros estábamos decididos a plantarnos al gobierno y hacerle ver el error en que estaban ellos cayendo. Y vale que lo entendieron, porque en eso sí había un respaldo del 100% del pueblo general. Y a mí me decía: ¿qué tienen armas? Le digo: no, ¿por qué? ¿Para qué necesitamos armas para hacer una guerra? Hay muchas formas. Y ¿pero cuál? Digo: no, es que no podemos decirle. Nos la reservamos de último momento. No hubo necesidad de aplicar esa guerra tan como estaba planeada, pero sí, yo creo que el gobierno llegó y entendió la injusticia y que no era como ellos estaban planteando. Después quisieron maquillar la cosa, ahí se salvó un cantón de Cartago, que también lo metieron, Oriamuno lo metieron ahí como que también se habían equivocado. Bueno, era para maquillar el error en que ellos habían caído, pero bueno, a Dios gracias también se le favoreció. Y ese cambio que se ha dado, le hemos demostrado al gobierno que cuando se cumple con los protocolos y se tiene todas las medidas preventivas, no hay necesidad de estar en alerta amarilla ni naranja. No hay necesidad. Solo que concientizar al pueblo, porque la preocupación que nosotros hemos tenido es ver las familias con grandes necesidades, aguantando hambre. Aquí el gobierno local, ayer, antier, la Comisión Nacional de Emergencias dio un informe final, que en eso mi reconocimiento a la Comisión Nacional de Emergencias de este país, a don Alex, a Alexander Solís y a su equipo que nos ha cuerpado. Mi reconocimiento a esa institución, sinceramente, porque han estado con nosotros en todo momento. Y hacíamos un recuento de los víveres que se dieron en este cantón. Anduvo cerca de los 7,000 bolsas de alimentos que se le dio a todo este cantón de Garavito. Es que valga decir, don Tobías, ese día usted también me llamó la atención la frase que dijo: ¿qué nos cobran? ¿Usted qué nos cobran? Cuando usted dijo eso, ¿qué pensó? ¿Qué le estaban cobrando a Garavito? Yo creo que aquí había otro trasfondo de otros tipos de intereses con otros lugares donde hay gente del gobierno que tiene inversiones
y que saben que uno de los competidores más fuertes es Jacob. Jacob por su cercanía con la meseta central, porque los precios accesibles que se tienen aquí en Jacob, aquí se desayuna hasta con 1.500 colones. Gallo pinto con huevo y salchichón. Y hay precios que ni en San José se consiguen. Y entonces, igual que en el hospedaje, no solo la alimentación y otras facilidades para todo el turista que venga a visitar Garabito y principalmente Jacob. Eso es lo que nos estaban cobrando, que el atractivo que Jacob tiene, la seguridad que Jacob le brinda al visitante. Nosotros tenemos un sistema de cámaras que es de los mejores que tenemos en Centroamérica, y decimos de los mejores porque aquí han llegado alcaldes de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, han llegado diputados y autoridades de Panamá a ver nuestro sistema de cámaras. Y por cierto, don Danilo, cuando usted guste, usted será bienvenido y es uno más de nuestro cantón. Para este sistema de cámaras le controla toda la playa. A veces es una desazón ver uno cuando dice, si usted puede reconocer a esta persona, porque se ve un manchón. Estas cámaras de nosotros, el zoom a 2 kilómetros, le trae la persona y usted la ve como que si la estuviera a medio metro de distancia. Si anda un arete, le detecta el arete que anda. Tiene para la distinción facial una placa de un vehículo si ha sido robado y está reportado, y una vez la misma cámara lo detecta, igual que la de una persona si está en los archivos del OIJ, la misma cámara también nos manda el mensaje. O sea, tenemos la parte de esa seguridad, tenemos una policía municipal con 50 miembros bien equipada, tenemos equipo de inspectores de tránsito, la misma policía municipal con sus 4 motos y 4 vehículos para lo que es la policía. O sea, el turista que viene aquí también se le brinda seguridad, se le brinda protección, tenemos los guardavidas, que es la única municipalidad que paga los guardavidas de este país. O sea, tenemos el turista que viene aquí, y eso es lo que en parte nos estaban cobrando, esos progresos y ese desarrollo que nosotros hemos hecho en la parte turística. A mí que no me vengan con cuentos de que no, había otro trasfondo. En esto ha habido otros trasfondos, y poco a poco el pueblo lo va a ir conociendo y se va a ir enterando del verdadero mal que hemos tenido sobre, y que se han montado sobre esta pandemia para sacarle provecho a otras cosas. Don Tobías, recuperemos aspectos que contiene el plan de reactivación. Aquí está, sí, señor. Muy bonito, ¿verdad? Ya hemos hablado de los protocolos en playas, los protocolos comerciales, sí, la publicidad. Don Danilo, tenemos también, estamos en un mapa comercial, sí, donde se va a detallar donde usted dice, quiere visitar una tienda, ahí le van a demarcar todas las tiendas. Que quiere hoteles de 5 estrellas, de 4, de 3, de 2 estrellas, todo, ahí va a estar la información que usted necesita para decir, bueno, voy a llamar a este, y la información de cada hotel, su número de teléfono, el valor de cada hospedaje. Igual sucede con lo de los partes de los restaurantes, va a estar enmarcado qué tipo de comida tiene y los tipos de promociones que se están dando en este momento aquí en el cantón para hacerlo más atractivo al turismo. Tenemos también en la playa, tenemos el acceso, yo creo que es la única playa de Costa Rica, el acceso a los discapacitados, donde tenemos a base de un tipo de alfombra hecha a base de chapas de envases plásticos, y estamos ya en la adquisición de unas sillas flotadoras para esos discapacitados, para que disfruten del mar sin ningún peligro. Aún así, a los que están actualmente, les tenemos un guardavidas ahí,
que los está cuidando, a los que están en ese momento haciendo uso del mar. O sea, nosotros en eso nos hemos preocupado y el logo de nuestro cantón ha sido de gran impacto, ha calado en el pueblo costarricense, en el turismo, y es tan así que esa publicidad nos ha dado grandes réditos. Me llama la atención también los encadenamientos productivos. ¿Cómo se está desarrollando eso? Ah, sí, los encadenamientos, sí, señor. Nosotros, bueno, esa ha sido una labor conjunto con la Cámara de Comercio, empresarios. Nosotros tenemos reuniones semanalmente con un grupo de empresarios del cantón. Ellos nos hacen ver las necesidades, los objetivos que ellos buscan, qué es lo que ellos desean y por dónde ellos tienen que creen que podemos reactivar más el turismo. Yo puedo decirle que en estos momentos las ocupaciones últimamente han sido de un 100% en la parte hotelera, igual que la parte de restaurantes ha sido muy beneficiosa. Yo creo que sería ser mal agradecidos en este momento de decir que no ha ido funcionando todo lo que hemos ido montando sobre las playas, hoteles, restaurantes, atractivos turísticos, escuelas de sur. Nos ha dado los resultados que nosotros esperábamos, pero queremos mejorarlos, porque en ese campo sí somos más ambiciosos, queremos ser los mejores de Costa Rica. Nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, tenemos la perla del Pacífico, pero nosotros somos un diamante en bruto que hoy estamos explotando en este momento, y los diamantes hay que pulirlos. Y eso es lo que estamos haciendo con Jacob y Garavito, cumpliendo ese diamante que nosotros tenemos. Don Tobías, ¿cómo ha enfrentado la municipalidad la caída de ingresos que alegan muchos municipios? Además, ustedes tuvieron que aplicar. Este es un plan. Nosotros no aplicamos nada. Es cierto, nos han bajado los ingresos, pero viera que es algo interesante. La gente no dejó de asistir a pagar sus impuestos, a pagar aún no explotando sus patentes. En eso yo creo que hemos tenido el respaldo y la bendición del Todopoderoso, porque ha sido poco, sí nos ha mermado, como todos, definitivamente, en el país, pero no fue tan duro el golpe como se creía que iba a suceder. Porque la gente, a pesar de lo más difícil de la pandemia, cuando estábamos aún en naranja, seguía haciendo sus depósitos de pagos de impuestos sobre las propiedades, sobre las patentes. O sea, los ingresos, que fueran menos, pero siempre seguía ingresando a las arcas municipales. Bueno, sería una cosa bien particular, porque las demás municipalidades, precisamente, se promovió el proyecto de ley porque alegaban una caída, o sea, que debían enfrentar la pandemia y a su vez enfrentándola con escasez con esa caída de ingresos. No, definitivamente, claro que nos ha afectado, pero decir que nosotros hemos estado a punto de no tener ni para los salarios ni para lo fundamental, eso sería mentir. Mentir porque ha habido la comprensión del empresario, del habitante de este cantón, el que tiene bienes aquí, en cumplir con sus requisitos. Ocho han llegado y ha habido una apertura muy grande en arreglos de pago. Le hemos dado, la construcción aquí no ha bajado. Ustedes vienen a Jacob, a Galavito, y se sigue construyendo parte hotelera, quintas, residencias. No ha bajado en ese aspecto lo que es la parte constructiva. Y esos son ingresos que le generan a la municipalidad del cantón. Adiós, gracias. Bueno, Tobías, creo que usted nos ha descrito un plan bien robusto, con muchos componentes de un plan de reactivación, como hoy los ciudadanos lo exigen de cada uno de sus cantones, cada uno de sus municipios. Yo nada más quisiera, pues, porque fue otro alrededor de Garavito, hace un instante usted me lo comentaba, pero ¿cómo fue ese retorno ayer a la,
a la mesa de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Usted se afilió, Garavito se reafilió, ¿no?, a la Unión de Gobiernos Locales. ¿Cómo fue ese retorno a una organización que sabemos que usted lo mencionó con el tema de la decisión de Cartago? Otros también lo están valorando, pero que usted también en positivo cree en la Unión Nacional de Gobiernos Locales y estuvo ayer en la mesa. ¿Qué tal estuvo ese retorno? Y agradeciéndole que estuviera esta mañana en la reacción. Muy bien, el retorno muy bien. Es más, yo le quiero decir, nosotros estuvimos desafiliados casi por un año por iniciativa del gobierno local, de ciertos regidores, no de todos, pero yo les hice ver que era un error. Aquí el frío, como decimos a veces, no está en las cobijas, sino en que nos arropamos mal a veces. Y yo sí considero que la Unión Nacional de Gobiernos Locales es un buen respaldo a las municipalidades de este país, porque bien lo decíamos ahora, la unión hace la fuerza. ¿Qué mal haríamos nosotros si no tenemos una organización que nos ordene, que nos acuerpe a todos estos tipos de instituciones? La ley 9329 es muy fundamental. Eso no, es más, recuerde que ahora, si no hubiera sido por la Unión de Gobiernos Locales, el gobierno, la plata del 8114 hubiera sido, se hubiera visto mermada en un 70%. Es que eso se le olvida a don Mario, se le olvida a don Mario que cuánto, habla de 150 millones, pero ¿cuánto cree que nos iba a quitar el gobierno con la ley 81, a través de la ley 8114? A Cartago mínimo iban a cercenar 800 o 1000 millones, igual que a nosotros. ¿Y por qué se logró que no se hiciera? Fue porque la pelea y la lucha que dio la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Si no hubiera existido esa organización, ahí andaríamos tanteando por todo lado y no hubiéramos logrado este objetivo. Con lo del IVA, también, no se favorecieron las mujeres. ¿Por qué fue? A través de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Y si usted me suma todo eso, don Mario, es que tal vez yo lo estimo y lo respeto y lo aprecio, pero si lo olvida hacer números, haga cálculos, ¿cuánto le representó a él la pelea que dio la Unión Nacional de Gobiernos Locales para rescatar de la ley 8114, o sea, la 9329, y la parte del IVA, cuánto cree que le iba a cercenar los recursos económicos, el presupuesto que le iba a afectar grandemente? Ahí sí nos hubieran fregado, como decimos nosotros. ¿Lo hizo regresar, don Tobías? ¿Insta usted a Cartago a regresar a la Unión? Yo le pido a don Mario que recapacite, que haga números de la ley 9329, o sea, 8114, y haga recuentos del IVA. ¿Cuánto le generó, cuánto le iba a cercenar el presupuesto a esa institución? ¿Cuánto le iba a cercenar? Es que hay gente que a veces no refresca bien la mente, y qué tirada que pase esas cosas. Antes se usaban mucho, yo recuerdo que a ellos nos daban mucho el quinocola, y un vaso de leche era para que echara mejor uno. Yeah, pero eso ya yo creo que ya ni, no sé si todavía lo vende o no. Pero yo le daría a Mario, le mandaría un frasco de eso para que te ayude a pensar mejor. A mi buen amigo, a quien estimo y aprecio mucho. Fuimos compañeros en la Asamblea Legislativa. Mario era asesor parlamentario y después fui diputado. Y ahí lo conocí y hicimos muy buena amistad. Ambos lo apreciamos y respetamos al señor alcalde de Cartago. Además, presidente legislativo en su momento, ¿no? Presidente legislativo. Y don Danilo, no se le olvide que este es su cantón, amigo. Igualmente. Este es su pueblo. Y aquí lo esperamos. Muchísimas gracias. Ya conocemos Garavito, pero claro que queremos volver cuando un poco la situación nos quite un poco el temor. Hay que romper ese temor y volver a visitar Costa Rica. Don Tobías, sin temor. Venga sin temor aquí. Lo cuidamos. Muchísimas gracias, don Tobías, por haber estado esta mañana con la reacción. Gracias. Muy buen día. Bendiciones. Era don Tobías Murillo, el señor alcalde del cantón de Garavito, en Punta Arenas, en donde hemos repasado un plan de reactivación bien interesante que está desarrollando este cantón puntarenense. Mañana con nosotros.
al mediodía, como siempre, poner atención al informe. Ahí está Don Tobías. Adelante, Don Tobías, con la mascarilla. Sí. Es que ya muy difícil, Don Danilo, ya con esto hablar, porque no queda que a veces llegue un momento que... Sí, estorba. Pero hay que forzarla. Quiero decirle al Turismo Nacional, véngase con confianza, Jacob, visite Garavito, aquí nosotros lo cuidamos. Garavito. Le damos todos los protocolos, porque los tenemos a disposición de todos los visitantes que vengan a nuestro querido pueblo. Garavito está pura vida, ¿no, Tomás? Garavito es nuestro lema, está pura vida, y el que viene aquí sale con pura vida. Muchísimas gracias, Don Tobías, señor alcalde. Muchas gracias, Don Danilo. Bendiciones. 1:00 p.m, informe oficial de parte del Ministerio de Salud en torno a los datos COVID, todos los contagios, todas las personas que lamentablemente pues han perdido la vida. En este sentido, ojalá cada vez sean menos personas, pero siempre hay víctimas mortales de este coronavirus, de este COVID-19 que está no solo golpeando y golpea no solo la vida sanitaria del país, sino y principalmente la vida económica también de cada uno de los rincones. Les agradecemos en haber estado esta mañana con nosotros. Somos La Reacción y estaremos con nuevas entregas la próxima semana y en horas de la tarde con toda la actualidad del país, con los enfoques que le propone a su consideración La Reacción. Que pase feliz mañana. Buenos días.